La piscina de Chivo es un manjar de la despensa leonesa y una seña de identidad de este municipio, por eso es este animal quien preside la entrada al pueblo. El potencial turístico de Vega Cervera se basa en dos formaciones naturales, la Cueva de Valporquero y esta, Soce, es una enorme garganta de piedra que se levanta a ambas orillas del río Torío. Hoy conocemos Vega Cervera. Valle de Vega Cervera, Valporquero de Torío, Vega Cervera y Villar del Puerto componen este municipio ubicado a más de mil metros de altitud, envuelto por las cumbres de la montaña central leonesa y bañado por las aguas del río Torío. Su población roza los 350 habitantes, que en su mayoría viven de la ganadería, el turismo y la gastronomía, con la carne de chivo como protagonista. Nos recibe su alcalde, quien tras un pequeño paseo por el pueblo nos abre las puertas del consistorio. Un municipio alcalde con cinco localidades. Sí, tenemos Vega Cervera, Coladilla, Valle de Vega Cervera y Villar del Puerto y Valporquero. ¿Más o menos cuántos habitantes viven aquí durante todo el año y cuántos están censados? Bueno, durante todo el año pues unos 150 o así y censados hay casi 300. No sé si también le ha pasado a Vega Cervera lo que más o menos al resto de pueblos, esa lamentable despoblación ¿no? que se va notando desde los últimos diez años para acá. Sí, evidentemente casi ningún pueblo, yo creo que nos hemos librado de ese tema y además ahora pues con, la, con la caída de la minería pues se ha agudizado bastante más. No sé si aquí la gente es, eh, lleva varios años viviendo desde el fin de la minería de la agricultura, la ganadería, más del turismo. ¿Cuál es un poco el, el foco económico? Bueno, aquí tenemos cierto privilegio, entre comillas, porque es verdad que es un municipio con bastante afluencia turística, entonces, bueno, pues pervive un poco la, la ganadería con, con la industria agroalimentaria también, tenemos varias industrias agroalimentarias en el municipio. Y también tenemos varios eh, negocios que viven del turismo. Tenemos la cueva de Valporquero, tenemos las hoces de Vega Cervera, estamos a, a una distancia bastante corta de, del centro de León Capital. Entonces tenemos la suerte de ir tirando pues, con estos tres sectores que son prácticamente la base económica de, del municipio. En cuanto a los servicios básicos, que es siempre una petición de las zonas rurales, parece que tanto las escuelas como los centros sanitarios están también incluso no desapareciendo, pero sí que se van mermando los servicios. ¿Cómo está Vega Cervera en ese sentido? Bueno, pues el tema de los médicos se podría mejorar, hay una consulta que menos, menos un día a la semana, los demás días hay médico, pero bueno, es compartido con otros municipios y hay las horas que hay, estaría bien que hubiera alguna hora más, pero bueno, eh, lo que está claro es que los servicios eh, hay que mantenerlos porque es una cosa básica y sobre todo el médico y los colegios y es imprescindible que trabajemos y reivindiquemos que no, por lo menos que no se nos disminuyan. Eso ya básico y bueno, ya si no se puede pedir que se mejoren un poco, pues mejor todavía. A nivel turístico, que es lo que un poco lo que llama la atención de Vega Cervera, ¿cuáles serían los puntos principales además de, por supuesto, las hoces y, y la cueva? Bueno, yo creo que eso solo hará cuando salgamos y veamos un poco el entorno, ya casi habla por sí solo, pero está claro que los dos los tres puntos fuertes del municipio sería la cueva de Valburquero, por supuesto, las hoces de Vega Cervera y también la gastronomía. ...un sector muy importante en Vega Cervera... ...que yo creo que... Eh, ...además siempre digo que yo creo que van juntos... ...turismo y gastronomía... ...y mucha gente es verdad que, que se está interesando bastante... ...por la gastronomía de nuestro municipio. Dentro de la gastronomía de Vega Cervera... ...un poco la estrella es esa cecina de chivo ¿no?... ...se podría decir. Sí, es, digamos la, la estrella de, de la gastronomía local... ...es la cecina de chivo sin duda... ...que tenemos la feria ahí a la vuelta de la esquina... ...y también hay que destacar que hay muy buenos embutidos... ...hay empresas de lácteos hay un obrador de dulces y salados y son cosas que están tirando mucho, la gente las está conociendo hay que tener en cuenta que, que la feria de la cecinas de Chivo cada año vienen miles de personas a un municipio donde somos ciento y pico, doscientos todo el invierno y el segundo fin de semana de noviembre de cada año pasan por Vega Cervera 15.000 personas, entonces es muy destacable primero la calidad de, del producto que es lo que está tirando realmente que la gente venga y después claro alrededor los, los demás sectores como los que nombré Lácteos, embutidos y demás que tienen mucho atractivo para la gente. Además, la cecina de chivo es un producto que se consume de varias maneras, ¿no? Hay varias formas de prepararla. Sí, está la cecina de chivo para cocer, que es, digamos, el despiece de, de la canal sin, sin las piernas traseras, y después lo que sería como el jamón de cerdo en cabra, que es la cecina para lonchear y el embutido de cabra. Son tres cosas que, bueno, van ligadas, pero son diferentes. Ya por último, ¿por dónde pasaría un poquito el futuro de Vega Cervera y de este tipo de municipios de la montaña leonesa? Hombre, yo creo que Vega Cervera, tiene el, teniendo el privilegio del turismo, está claro que sin descartar nunca la ganadería, que tenemos también pastos de montaña que son muy buenos y hay que aprovecharlos, la ganadería, el sector agroalimentario y el turismo. Vega Cervera está clarísimo que el futuro lo tenemos ahí, porque, como dije al principio, turísticamente somos privilegiados, tenemos un, un filón turístico que, que es impresionante, que, que es además de los más importantes de la provincia, y yo creo que por ahí es por el camino que tenemos que seguir sin dejar nunca... El sector primario, que es la ganadería, y por supuesto el sector agroalimentario. Perfecto, muchísimas gracias. A gracias a vosotros. El turismo es, junto con la ganadería, el principal motor económico de la zona. No es para menos, la naturaleza quiso formar en Vega Cervera dos caprichos únicos. El primero, las hoces de Vega Cervera, una enorme garganta de piedra de más de 100 metros de altura e incomparable belleza que abraza al viajero y lo conduce al segundo gran atractivo, la cueva de Valporquero, un espacio en el que el agua ha trabajado a su antojo durante más de un millón de años, esculpiendo de forma lenta pero constante este subterráneo paisaje. 40 kilómetros separan Vega Cervera de León Capital, una distancia suficiente para alejarse del bullicio y disfrutar de la tranquilidad que brinda la montaña central leonesa. Esa tranquilidad es lo que busca la mayor parte de los visitantes. La encuentran en centros de turismo rural como este, situado a la entrada del pueblo. Vega Cervera es una zona que vive del turismo, ¿no? Mayor sí, prácticamente del turismo. En la montaña ahora mismo no hay nada de explotación. Entonces vivimos de la gente que quiere venir a vernos. Cuéntanos ¿sí? un poquito el perfil de las personas que visitan Vega Cervera que vienen buscando. Bueno, pues ahora mismo hay, hay dos tipos de clientes potenciales, por así decirlo. Tenemos a la gente que le apasiona la montaña, que quiere hacer senderismo, eh, pues actividades de aventura y demás. Y luego también la gente que se quiere relajar, que huye de la ciudad, que huye del bullicio. Y viene con niños, vienen familias y vienen pues bueno, pues a disfrutar un poco de la libertad de lo que antes teníamos en los, en los pueblos, o así decirlo, ¿no? El, el no tener problemas de carretera, de coches, demás, sino todo, toda tranquilidad y que los niños disfruten de la naturaleza. Además es una buena situación geográfica la que tiene Vega Cervera, ¿no? Para mí sí. <laughs> Para mí es como en el medio de todo, de lo que es la montaña leonesa, porque tienes todo muy cerquita. En 20 minutos, media hora te puedes situar, o emboñar. ...viendo el museo en Las Oces, en Ciñera... ...o sea, puedes abarcar mucha opción de, de... turismo en lo que estamos aquí. Además es un tipo de turismo el que se ofrece aquí... ...que huye de esos grandes hoteles... ...y viene a ser centros de turismo rural... ...más, digamos, individualizados, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, también ahora se potencia mucho... ...el, el hotel rural, por así decirlo, familiar... El, que sean pocas habitaciones, que sean cuidadas, que des una atención más cercana. Entonces, sí, sí que es verdad que esto es lo que nosotros ofrecemos. Me imagino que la gente eh, visita Vega Cervera tanto en invierno buscando la nieve como en verano, ¿no? buscando otro tipo de actividades, a lo mejor escalada. O... Mm, eso es cierto. Vamos a ver, ahora, por ejemplo, en el momento que empieza la nieve, la gente busca rutas con raquetas, cosas así. Las cuevas siempre es un aliciente que están verano e invierno y hay mucha gente que viene en verano que disfruta de esto de verano y luego te dice cuando empieza a nevar avísame para que para conocer pues otra eh, otra faceta de la montaña sí que es cierto que ahora mismo la montaña está en un auge o sea hay que potenciarla lo que necesitamos es potenciarla mucho más pero bueno sí que se buscan tanto actividades de verano como es más a lo mejor el descenso de ríos de otras cosas y luego en invierno, pues compensar pues con las raquetas, esquí y demás. ¿Notáis algún cambio en el turismo en los últimos años? ¿Alguna evolución? Vamos a ver, yo te puedo hablar de lo que yo he vivido. Yo hace poquito que hemos vuelto a abrir y bueno, pues eh, sí que se nota un turismo más, más familiar. O sea, yo lo que noto es, eh, pues eso, gente que viene a disfrutar de las actividades. Yo anteriormente no te sé decir, pero ahora mismo sí, la gente que viene se enamora de la zona, se enamora de la montaña, se enamora del río y se enamora pues de, de la tranquilidad. Entonces bueno, es otro tipo de turismo, no a lo mejor el que va a hacer un turismo de ciudad que es más, aquí todo es como más relajado. Muchísimas gracias. Tí. Nada, muchísimas gracias a ti. Pero no solo el turismo llama la atención de los visitantes, también la gastronomía. Mega Cervera ha hecho de la carne de Chivo su seña de identidad. Entrecallada o curada, la cecina de Mega Cervera es uno de los grandes manjares de la despensa leonesa. Su genuino sabor llama cada año la atención de miles de personas que desde hace 28 acuden cada noviembre a la feria que el municipio dedica a este producto. La cecina de Chivo cuenta desde los años 90 con una asociación que vela por su promoción y protección. Con su presidente repasamos la historia de este embutido leones por excelencia, que tiene su origen en la carne que no se comía y se almacenaba con sal en la artesa al aire del cierzo. duda, Octavio, de que la cecina de chivo es el producto estrella de, de Vega Cervera. Hombre, es el buque insignia, como digo yo, de la zona. La cecina de Vega Cervera es un nombre que se la oímos ya con todo el sentido. Y bueno, aparte, ya en la historia era el pueblo donde normalmente se mataban los castrones, que luego se comercializaban con los... con los, las, las ciudades limítrofes y hasta Madrid, pero con los arrieros. Los que comercializaban eran los arrieros, transportaban la mercancía, que era con la ley del trueque, bajaban carne y subían, en tiempo de vendimia, pues subían el vino y el queso y las las legumbres también se subían. Era la ley del trueque, cambiaban carne por otros productos que tenía la otra tierra. La cecina en sí, ese término es muy conocido en la gastronomía de la provincia de León, pero en este caso nos centramos en la cecina de chivo. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué hacer cecina de chivo? Bueno, pues porque era el animal más pequeño que había, casi en lo que se podía cecinar. Porque de aquella no había la probabilidad que hay hoy de decir, va, la curamos, la ponemos en un congelador. Aquello no existía. Aquello no existía porque. Se, si, si la historia dice la verdad, Gundisalvo en el año 902 acompañaba a los reyes que había en España haciendo el camino olvidado, que era el de Santiago, pero era el camino olvidado que está reconocido ahora. Pues ya les sorprendió la noche en Vega Cervera, hicieron noche y ya comieron cecina de chivo. Y era el año 902. Eh, la historia esa yo la creo, y luego otra. El puente de Villarente lo ensanchó Felipe II para que los arrieros pasaran con sus rebaños, porque de aquella se llevaba a casa de los feudales el rebaño. ¿Cuántas quieres? Diez canales, doce, y allí mismo se sacrificaban. Es normal que tantos años consumiendo haya convertido en ese buque insignia de la que hablabas, que al final en Vega Cervera todo pasa por la cecina, ¿no? Quiero decir, hay una feria dedicada a este producto, los turistas vienen ya incluso buscándolo. Bueno, es que aparte es un producto con mucho. tiene un contenido, como yo digo, único, porque el sabor es único. Y lo mismo me da cocida, o sea, entrecallada, que loncheada. La cecina de chivo es otro mundo, es otro sabor. Solamente. Tiene el problema pues este, que hay que saber manejar un poco el cuchillo o bien ya irse a lo loncheado que ya es otro tema. Para la gente que no lo sepa, esas formas de cocinar la cecina, ¿cuál es la mejor? ¿Hay alguna favorita? ¿La gente qué es lo que opina? La que le dio nombre. La que le dio nombre, porque la cecina la salaban y luego la tenían que remojar para consumirla entrecallada. Y cuando la echaban a remojo, como estaba seca, como está ahora, pero está, ahora está con otros medios, la llamaron cecina. De haberse secado al cierzo, Y entonces, ¿qué hacían? Remojarla y cocer. Es decir, Yo creo... Esta que tendremos aquí sería la, el ejemplo, ¿no? De lo que es. No, esta sería el de lonchear, este es el pernil. Este ya se quedaba más tiempo curando y ya luego se consumía en, esto, en este tipo de lonchas. ¿Y la gente tiene conocimiento fuera de la provincia de León de lo que es la cecina primero y la cecina de chivo, en este caso después? Hombre, la cecina tiene más conocimiento y más fuerza porque somos más productores los que hacemos la cecina de vaca y cecina de potro, pues se hace bastante. La cecina de chivo casi la reducimos, ahora en esta época, como yo digo, hasta las ferreterías, pero cuando llegue mayo, ¿quién la sigue haciendo? Pues en Vega Cervera. Es que es así. Sí que es cierto que este municipio dedica eh, todos los noviembres a una feria que va creciendo año tras año, se lleva haciendo unas cuantas décadas y cada vez hay más gente interesada, ¿no? Pues sí, tenemos solamente una cosa en contra. Eh, aunque llevemos los huevos a las clarisas, si está de hacer malo, pues lo va a hacer. Y si hace malo, pues hombre, algo. Aunque tenemos todas las facilidades para que la gente acuda y no se moje, y coma la carne sin que se moje, y compre sus productos en un pabellón cubierto. Tenemos todas las facilidades, pero todos sabemos lo distinto que es este país. Un día de sol y un día de lluvia. Lo sabemos todos. Y a eso ahí no podemos llegar. Pero si le damos la garantía del, del tiempo, hoy la Feria del Chivo será una de las ferias provinciales con más afluencia de público. Hablando de denominaciones de origen, la cecina me parece que desde los años 90 ¿no? tiene su denominación. No, desde los años 90 andamos desde luchando el por ella. Desde el 2000, en que era consejero José Balín, don José nos la llevó al pueblo, vino a entregarnos... La denominación. ¿Qué supone para el pueblo que ha vivido siempre de eso? Hablabas del año 900 y tal, haciendo cecina, y de repente en el año 2000 obtiene esa calificación. Bueno, pues supone mucho esfuerzo por parte de todos, porque ahí hicimos esfuerzo: ganaderos, productores, instituciones, por qué no decirlo, porque sobre todo la institución provincial nos echó un cable y luego, ya en el segundo estudio, la, la institución autonómica. Sí, que es desde los años 90 que existe esa asociación, ¿no? Para potenciar un poco sí, la cecina. La asociación se creó para ese motivo, para potenciar la cecina y para, y para llegar a una denominación con ella. Que bueno, que los tiempos están difíciles, lo sabemos todos. Que la gente no. Ha, hoy no estamos dispuestos a aportar una para que luego, al correr de los años, nos dé tres. Hoy queremos aportar una y al día siguiente coger dos. ¿Sí? En todo, en esto y en todo. Pero que hay que aportar todos, ganaderos, productores, fabricantes, todo el mundo, y comerciantes, ¿por qué no? Y entonces igual llegaríamos un día. Si es que tenemos futuro, podemos llegar a un EGP, podemos llegar a una DO, pero vamos a ver, si cogemos todo el dinero del, de los antincendios y cogemos todo el dinero que, que gastamos en, en el día que está el fuego. Ya tenemos para comprar unas cuantas cabras y, y ovino caprino, que las dos cosas valen. ¿Eh? Pues ya está, la gente joven, si hoy tampoco está tan esclavo. Ay, si a un rebaño de 300 cabras le dedicamos 8 horas diarias todo el año, porque hay épocas del año que no hay que dedicarle ni dos. ¿Eh? Y es que eso se demuestra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya tenemos un futuro. Y el sector primario es donde parte todo y es donde tenemos que empezar por el sector primario. Si producimos podemos vender y, y vendrán los restaurantes y vendrá el turismo y vendrán otras cosas. El sector primario decía Octavio tiene futuro. No sé si los cortadores de jamón también es una profesión con futuro como lo ves jamón y cecina. En este caso. Bueno, eh, la, la verdad es que los artesanos eh, sí que tienen futuro, pero tienen que dar el paso hay que aprender, hay que echarle horas, hay que dedicar de tu tiempo libre, hay que estar con otros compañeros que lo saben hacer mejor que uno, ser humilde y trabajar para ello. Al final eh, la gente sí que le gusta ser servida de una determinada manera y cuando tienes una especialización eso se valora y se tiene que valorar en todos los sentidos, no solamente que el público se deleite sino que también tiene un coste, tiene un valor. Al final somos artesanos y lo único que queremos es con los productos que hacen esta gente eh, primarios pues poder eh, crear eh, unos momentos de sensaciones agradables y, y es lo que es nuestro cometido, ya sea cortador de jamón, de cecina, de... De salmón, de quesos, pero al final es trabajar algunas herramientas, con herramientas de corte de cara al público, buena disposición y, y hacerles momentos felices, es lo que se trata. Sí, que es cierto que son un tipo de productos en los que se nota mucho un buen corte, un mal corte. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso en la cecina de chivo para que resulte lo más sabrosa posible? La cecina, como otros productos eh, que no tienen mucha infiltración de, de grasa, necesitamos eh, primero posicionarla bien para iniciar el corte bien. Eh, debemos de sujetarlo con unos soportes que, que no se nos muevan y después colocarla bien porque lo fundamental aquí es eh, trabajar haciendo el corte perpendicular a lo que es la hebra, a lo que es el, el músculo, a lo que es el hueso, eh, porque si no, si lo cortáramos como se corta el jamón ibérico, que todos tenemos esa imagen en mente, eh, al, paralelo al hueso, Aquí se nos va a crear una bola, se nos va a hacer un en, en, la, en la boca vamos a estar masticando y nos va a costar mucho. Como más dura, digamos. Sí, correosa se va porque es más más seca y aparte eso también te permite otra cosa, te permite que el lonchado sea un poco más grueso, porque lo que estamos haciendo es cortando las fibras perpendiculares, las estamos cortando transversales para que se pueda masticar bien y deglutir después bien. Hay mucha diferencia entre cortar cecina y cortar jamón. En nivel de técnica me refiero de años de experiencia, de aprendizaje para, para ello. To, todo cuesta. Eh, al final eh, las piezas más o menos tienen todos su, sus pequeños eh, trabajos distintos en función de eh, qué parte de la pieza cortas sí que es fácil empezar un jamón grande eh, por la parte más más jugosa más gruesa la maza y eso es fácil cortarlo pero hay que después gestionar y negociar las partes más dificultosas más cerca del hueso más cerca de eh, la, la contramaza la babilla mm, todas tienen su parte difícil si fuera fácil lo hacía cualquiera pero lo que hay es que dedicarle tiempo y paciencia herramientas bien afiladas que es cuando menos peligro tienes y la mano tonta como digo yo que es la otra que no tiene el cuchillo no ponerla delante del corte, nunca, tratar de no ponerla delante del corte. Precaución, que siempre pasa lo mismo, en Navidades, en esas eh, festividades donde se regalan las cestas y te meten entre los emutidos una pata o una paletilla eh, y vení, viene el cuñado de turno o, él, o, el, o el de la casa que mejor maneja los cuchillos y ese día siempre va con un cort, una cortada al hospital. Entonces, precaución, eh, ahora mismo pinchas en YouTube y te ves tutoriales de todo, ¿no? pero al final... El, la práctica hace el maestro. Hay que dar esos consejos, muchísimas gracias. Pues sí, porque Fito la cortaba bien en el antiguo Somoza y la sigue cortando bien en el nuevo vino bien aprendido. El futuro de Vega Cervera es como el agua que se filtró sin permiso por la ladera de la montaña para formar de manera lenta pero constante el paisaje de la cueva de Valporquero. Este municipio sufrió una progresiva pérdida de población desde inicios del siglo pasado hasta los años 90, pero desde entonces, poco a poco, se ha ido recuperando apoyado en la ganadería, el turismo y el orgullo de contar con paisajes que convierten a sus cinco localidades en enclaves únicos. Tchau.